Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, amigos de La Verdad, bienvenidos. Gracias por estar ahí, por colaborar, por ser parte de este equipo de investigación, por ahora libre, y espero que sea por muchos años. Estamos felices de la cantidad de amigos que nos siguen cada día, que ven, que reproducen lo que aquí decimos. Es un placer. Y cómo nos impulsan emisoras como Multicanal Radio, que está de moda, como Gran Vía Radio Barcelona en la ciudad de Condal, es lo más. BOM Radio Benidorm, Leopoldo maneja Benidorm como nadie, o en León, Radio Montaña Leonesa. Amigos de YouTube que nos harán crecer, espero más, para poder seguir adelante con la ayuda de YouTube y de iVoox. Nos mantenemos con eso y un poquito nuestros patrocinadores, los taxistas, Pidetaxi principalmente, Vichy Catalán, y también los amigos de Q77 Plus. Por cierto, el 10 de mayo estaré en el Congreso de Taxistas en Zaragoza, ya se lo contaré. Hay mucho que explicar. Hoy, por ejemplo, queremos profundizar en la noche en la que Delcy Rodríguez llegó cargada de 40 maletas al aeropuerto de Barajas y Sánchez llamó a Ábalos que fuera a recibirla. Era de madrugada, había confinamiento, las calles vacías. Coldo le acompañó y le acompañó también Víctor de Aldama. Parece la trama de las mascarillas, eran los mismos. Exactamente, faltaba Begoña Gómez. Ahí estuvieron esa noche que era el 19, del 19 al 20 de enero de 2020. Estaba el inspector jefe de fronteras en Barajas, en el aeropuerto, Francisco Javier Cuesta, era el responsable. Y cuando llegó Delcy y sus maletas, hizo la vista tan gorda, se portó tan bien, que Marlaska le premió poco después con un puesto de agregado de interior en la embajada española de Niamey, en Níger. 10.000 euros al mes. Está encantado, Javier. Y estaba ahí también en Barajas el jefe de la policía de Barajas, el responsable del aeropuerto, del puesto, que era José María Gómez Martín. Y este jefe del puesto de Barajas también ayudó, ¿verdad?, que todo fuera bien, a que Delcy bajara las maletas, a que pisara lo que quisiera del espacio de autoridades, y a que los coches, dos, uno de la Embajada de Venezuela, otro de Víctor de Aldama, llegaran a pie de pista. Curioso, Víctor de Aldama está en todos los ajos y no es nadie, no, no es cargo público ni autoridad, pero está ahí. Bien, pues el comisario, como digo, principal del aeropuerto, José María Gómez Martín, también Marlaska, al acabar el caso del sí, le premió y le hizo jefe superior de policía de Canarias. Bueno, son favores, ¿verdad?, que hace Marlaska por otros favores prestados. Algo que nos estamos acostumbrando últimamente a ver y a escuchar en este gobierno. La pregunta del millón sigue siendo ¿por qué la misma trama de las mascarillas estaba esa noche recibiendo a Delcy? Y aquí el diario ABC publicó ayer que estaba el vehículo de Víctor de Aldama. Bueno, esto lo dijo Alvise Pérez hace dos años, y ya lo entrevistamos aquí y lo contó. Hoy estará aquí Alvise de nuevo para ampliar esa información, por la que recibió infinidad de querellas. La pregunta es, ¿cuántas maletas de Delcy colocó en el maletero Víctor de Aldama? Si es que colocó. A mí me asegura que sí, Alvise. ¿Era dinero? Porque Víctor de Aldama era intermediario asesor de Ereuropa, de los Hidalgo. Ahí la conexión con Begoña Gómez. Y los Hidalgo querían cobrar una deuda de 176 millones de euros que le debía el gobierno chavista de Maduro. Con Zapatero como intermediador no lo lograron y probaron con Aldama. Hay quien me dice que cobraron, otros que no.
Pero si es así, queda claro que lo que llevaban las maletas de Delcy era fajos de billetes, entre otras cosas. Curiosamente, poco después de esto, esto pasó en enero, en julio, Aldama compra el Zamora Club de Fútbol. Será por dinero, ¿verdad? Bueno, compra eso y un Ferrari F12 de 130.000 euros, pero el Ferrari al lado de las cifras de lo que hablamos son casi una fantasía. Señores, empezamos 4 años después de lo ocurrido en el aeropuerto de Barajas a descubrir la verdad del caso Delcy, a saber que esta trama funcionaba antes de pandemia, durante pandemia y después de pandemia, y que muchos de ellos siguen diputados. Ábalos sigue de diputado, sin ir más lejos. ¿Cuánto tardará el juez en elevar suplicatorio al Supremo para que se presenten ante el tribunal como imputados la presidenta del Congreso, el ministro Torres o el propio ministro Ábalos, que a día de hoy sigue sin ser imputado? Creemos que poco tiempo. Tenemos más información confidencial. Hoy es un programa especial, ya verán. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.